Hola, hola, buenos días, good morning. Good morning. Welcome. Good to meet you. Hola, chicos, hola. Mucho gusto. Welcome, guys. Welcome, welcome. Buenos días, teacher. Good morning. Who's that? Bien, ¿y usted? Very good. Thank you for asking. What's your name? Gael Emanuel Morales Castro. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, everybody. Welcome. Vamos a esperar unos minutitos a que se unan todos. ¿Qué les parece? Y en lo que esperamos al resto de los alumnos, de sus compañeros, podemos ir platicando algo al respecto. Pues me da mucho gusto, chicos, aquí. Good morning, teacher. Tenerlo. Así es, yo voy a ser su teacher, su maestro, profesor de inglés. Good morning, teacher. Good morning. Hola, Michelle. How are you? Hola. I'm pretty good. Good morning. You know, I'm a little nervous right now, you know. I'm a little nervous, like, oh, I'm nervous, my first class. Estoy un poquito nervioso, les voy a decir. Ya tenía desde julio que no daba una clase, ya tenía rato. Y ahorita es mi primera clase, sí, es un poquito así de nervios, así. Sí, sí da nervios, hasta para los maestros nos da nervios dar la clase. Pero no, todo va a estar bien y va a fluir bien, no se preocupen. Pues en esta clase, lo que vamos a estar haciendo, chicos, yo les, como ya se pudieron dar cuenta el día de ayer, les envié dos actividades. ¿Por qué? Sí, esas dos actividades, exactamente. Tengan su micrófono apagado, no se preocupen. No sé, cuando yo les pide que participen, entonces ya lo activan. Entonces, les envié dos actividades y lo que vamos a estar haciendo en las clases en Zoom es que yo les voy a ayudar a hacer esas actividades, yo les voy a ayudar y aparte pues vamos a hacer un poquito pues de actividades extras con esa misma información. Maestro, tiene el audio apagado. Me quité el micrófono. Me silencié. Ok, entonces vamos a estar haciendo una actividad por semana, pero ahorita vamos a tratar de hacer las dos, ¿ok? Es fácil, es poquito, no se preocupen. Vamos a tratar de hacerlas. No pasa nada. Entonces, como yo les dije, yo les voy a estar ayudando. Esta clase es grabada. Si hay alguien que no quiere salir en la grabación, puede apagar su cámara. No hay ningún problema. La clase la grabo, les voy a decir por qué. Porque hay niños que no pueden entrar o se les dificulta entrar en este horario. Entonces, yo lo que hago, la grabo, la subo a YouTube y se las comparto a ustedes en el grupo. No cualquiera va a poder ver lo que es el video por YouTube, no, es como una grabación privada, que nada más lo que tienen el enlace van a poder ver el video, ¿no? La clase. Entonces, no se preocupen por eso. Ya son 4 minutos, esperamos un minutito más para iniciar la clase. Entonces, miren, no se preocupen, si por dado caso se salen de la clase porque se va la luz o el internet, fallas del internet o entran tarde a la clase, no hay problema. La clase se graba y yo se las comparto a ustedes, a sus papás, en la tarde. Yo se las comparto en la tarde, algo se perdieron o quieren volver a repasar o quieren volver a practicar o algo se les pasó, entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a poder ver el video de la clase, ¿no? Entonces, la verdad que es una herramienta muy buena el grabar las clases, créanme. Entonces, cualquier cosa que ustedes quieran ver de nuevo, ahí está la clase grabada, ¿ok? Cualquier pregunta, algo que no entendieron, pueden volver a la clase grabada
Y ahí ustedes se van a dar cuenta y volver a repasar y poner con mucha más atención lo que ya se dijo y lo que ya se explicó. Hola, Joaquín, ¿cómo estás? Hola, hola. Maestro. Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Joaquín. Aquí estamos. Maestro. Dígame. ¿La clase de qué grupo es? Son dos cuartos que tengo aquí. Ajá, sí, porque como veo puros niños que no, y me, sí, que no están en el grupo de él, dije, no, nos equivocamos. Son dos cuartos. Es que nosotros los maestros tenemos muchos grupos. Entonces, por eso en mi caso, lo que yo hago es que junto los de cuarto, los de quinto, los de sexto, y así nos ayudamos. Y como va a ver usted, pues la clase se va a grabar. El día que Joaquín no puede entrar a la clase, no hay problema. No tomo asistencia. Lo único que sí valoro en la calificación es que ustedes suban una foto de la evidencia de la actividad hecha. Eso es todo, una foto por actividad. Hoy van a hacer dos fotos. Entonces, todo lo que tomo en cuenta, porque yo la verdad sí considero que sí hay ocasiones en que no podemos estar en la clase por ciertos motivos. La clase está grabada, ustedes la pueden ver y verla las veces que ustedes quieran ir para repasar la clase o para lo que ustedes crean conveniente, ¿ok? Muy bien, maestro, muchísimas gracias. No, de nada, para servirle, aquí estamos. Ok, entonces, ya no, normalmente doy 5 minutos de tolerancia. Doy 5 minutos, chico, y a los 5 minutos yo ya inicio con la clase, ¿ok? Porque pues no podemos estar así platicando mucho. Después les voy a dar mi enlace a mi página de YouTube, se pueden suscribir y pueden ustedes ir y checar todos los videos, ahí están grabados, ¿ok? So let's begin now. Welcome. So I welcome you, all of you. This is your first, class with me. This is the first time with me that I've been with you guys. It's a pleasure to meet you. It's a really pleasure. Voy a compartir. Ya estoy compartiendo la pantalla. ¿Todos ven mi pantalla ya? ¿Todos sí pueden ver mi pantalla? No. Sí. Sí se ve, ¿verdad? No. Okay. Muy bien, muy bien. Vamos a minimizar. No, yo no, profe. No, ok, muy bien. No pasa nada. A ver, ¿pueden ver esta palabra grande que dice aquí welcome? Welcome. No. Bueno, no. Voy a dejar de compartir y luego voy a compartir de nuevo a ver si se puede hacer. Ver de nuevo. Vamos a ver. Share. Ahora, ¿qué tal? Ya pueden ver, ¿verdad? Yeah. Ya. Ahora sí. Welcome. Ahora sí, welcome. Sí. ¿Cómo se pronuncia? Welcome. Practíquela, practice. Welcome. Y practiquen, pero con su micrófono apagadito para que no todos podamos escuchar al profesor la pronunciación. ¿Ok? So, welcome, guys. Welcome. ¿Qué significa welcome? A ver, por ahí uno que active su micrófono. Bienvenido, Gael, así es. Bienvenidos. Welcome, all of you. Todos ustedes son bienvenidos. Welcome. ¿Ok? Entonces, let's begin the class. What are we going to do first? Muy bien. Como todos ustedes deben tener a la mano esta hojita que está aquí, su primera actividad. Si no pueden imprimir esta hoja, pueden escribir lo que dice aquí en su cuaderno. No hay ningún problema. Si no se puede imprimir, lo escriben, lo que hayan que dibujar, lo dibujan en su cuaderno, ¿ok? No hay ningún problema. No es obligación imprimirlo. So what are we going to do first? You guys are going to write your name. Es muy importante escribir su nombre. Muy, muy, muy importante. Porque así yo veo de quién es la actividad cuando le toman foto y me la suben al WhatsApp. Vamos a escoger un nombre. Veo ahí a José Eleazar, ok, Magaña. Muy bien. Vamos a escribir ese nombre, Magaña. Iniciamos todos, por favor, escribiendo su nombre. Write your name, please. Magaña. Ok. Oh, lo borré sin querer. José Eleazar. Les voy a pedir, por favor, también que por ahí tengan cuidado y, exacto, no escriban en la pantalla, ¿no? José. Perdón, tengo aquí problemitas.
Muy bien. Mao. Bueno, voy a dejar así, Eliazar, porque no sé qué le pasa a mi teclado. Mi teclado no tiene la ñ. Qué cosas, ¿no? ¿Por qué no tiene la ñ? Porque es un teclado que es en inglés. Bueno, ¿cuál es la fecha? What day is today? Es, profe. Dígame. Es, ya envié esa tarea. Sí, ya la enviamos. Si no la tienes, si no la imprimiste, la puedes escribir. Ok. ¿Sí? Es septiembre, es 8 de septiembre de 2020. Pero ¿cómo se dice en inglés? ¿Cómo se dice septiembre en inglés? ¿Alguien sabe? September. 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 Very good. September. Ok. September 8. September. No es September 8. 2021. Ok. This is the day. Ahí está. Ok. So, before we begin with the video, antes de que iniciemos con el video y lo veamos, hay algunas palabras que quiero que presentarles. Vean estas palabritas que tengo yo aquí. En color azul. Worry. Vamos a practicarlas, vamos a pronunciarlas. Worry, practíquenlas. Worry, la primera. Worry. Worry. It's worry. Isn't worry. Upset. Concern. Otra vez. Worry. Fine. Concerned. ¿Ustedes habían visto estas palabras? ¿Ya las conocían estas palabras? No. Nadie. ¿Alguien tiene una idea de qué significan esas palabras? ¿Alguien? No. Ok. En una hojita por ahí que les envié, ahí venían el significado en español. Bueno, voy a tratar de, a ver si adivinan, ¿qué significa worry? A ver, vean mi expresión, la cara. Worry. Escribí miedo. No es asustado. Imagínense que yo les diga. Nervioso. Nervioso. Les voy a hacer examen. Mañana. No, pano. Eso, ahí está. Worry. ¿Qué es worry? Amparado. Imagínense que yo les diga, les voy a hacer examen. Nervio. Be worried. I am worried. Oh my God, I'm worried. Oh my God, I'm worried. ¿Cómo le sorprendido? Sorprendido es esto. Maestro. Dígame. Pero maestro es nervioso. Nervioso, pudiera decir, sí, cerca, la palabra cercana. Maestro. A ver, Joaquín. Maestro. Dime, Joaquín. Maestro. Sí, dime, Joaquín, te escucho. Te escucho, Joaquín. Estás haciendo preocupado. Exacto, Joaquín. Preocupado. Eso. Es la traducción exacta. Preocupado. La siguiente palabra, vean, es fine. Imagínense que yo les digo, ya mañana les voy a hacer examen y ustedes ya estudiaron mucho y ya se saben todo. Y usted, fine, ¿cómo van a estar? I'm fine. Muy bien. Yeah. I'm fine. Muy bien. I'm fine. Okay. Vean la siguiente palabra. Upset. Teacher, yo ya sé. A ver, dígame. Angustiado, exacto. Yes. Upset es angustiado. Pero, ahora miren la siguiente. Concern.
What does it mean? Sí, son muy parecidas. Worried, concerned. Estoy preocupado. Son muy parecidas. Pues podemos decir que son los worry and concern. Amigos. Go. Bueno. Sí, fine, es como bueno, sí es. Muy bien, ahora que ya tenemos una idea más o menos de qué significan estas palabras que tenemos aquí, vean en este cuadrito, worry, fine, upset, concern, friends, me imagino que todos ya saben qué significa friends, ¿verdad? Es una amigo. Palabra. Amigo. Es amigo, amigo. Ni la puse, amigo. Yo sé que ustedes... Todas las palabras que están en la hoja para traducir. Sí, exacto, así es. Bueno, creo que ahora estamos listos para ver el video. Vamos, let's watch the video. Bueno, vamos a ver el video. Y todos en silencio, por favor, cuando estemos viendo el video, ¿no? Observen y escuchen cuidadosamente. So watch and listen very careful. Hello, kids. Today, let's talk about concerns. In the first day of school, some children are worried. Teacher. Look. Perdón, ¿sí? No se escucha el video. A ver, voy a tratar, ya le subí todo. ¿Todos los demás tienen el mismo problema? Sí. ¿Nadie? Sí. Yo no, teacher. Yo no, teacher. A ver, traten ustedes de subir el volumen, a ver, traten de subir el volumen. Se traba. Se traba. Tal vez escucho. Internet, tal vez. ¿Alguien siente que se traba también? Teacher. Dígame. No. Sí, es desafortunado. Miren, desafortunadamente sí es cierto. La realidad es que muchos experimentamos problemas con el internet y pueden escuchar que yo hablo lento. Y puede ser un problema de mi internet o puede ser de ustedes. Por eso les digo, miren, la clase está grabada, no se preocupen. Si hay algún problema, yo en la tarde les voy a compartir la clase y ustedes ahí van a poder volver a repasar, ¿no? Van a poder ver respuestas, van a poder ver todos los comentarios que nosotros hagamos. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, no se preocupen. Si tienen algún problema técnico, algún problema que se suscite, que se les pasó algo, o que no escucharon, no entendieron, ahí está el video grabado, ¿no? Véanlo de nuevo. Sí. ¿Sale, vale? Ok, pues vamos a escuchar. Fíjense lo que dice aquí la maestra. Dice aquí, let's talk about concern. ¿Qué significará eso? Oh, let's talk about concerns. ¿Qué significa eso? Mi familia. Lisa, ¿qué significa let's talk? Let's talk. ¿Qué es eso? Let's talk. Hablar. Ah, sí, hablar, exacto. Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo la maestra? ¿Qué les está pidiendo que hagan? Que hablemos. ¿Que hablemos de qué? ¿De qué vamos a hablar en el video? About concerns. We're going to talk about concerns. ¿Y hablar concentradamente. No, vamos a hablar de qué. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué significa concerns? Ahí dijimos, ¿de qué vamos a hablar? Preocupaciones. Exacto. Entonces vamos a hablar de concerns. A ver, ¿qué les preocupa a ustedes? A ver, ¿qué les preocupa? Una cosa que les preocupe. Los exámenes. Exacto. Entonces, ese es un tema del que podemos hablar, de lo que ustedes se preocupan, ¿verdad? No se preocupen, yo no hago examen. Ya se salvaron. You're going to be fine. So, don't worry. En inglés no hay examen, ¿ok? No hay examen. Ah, y una cosa. Una cosa que yo siempre digo, me mandan la actividad, tienen 10. Todos los que me manden las actividades por WhatsApp tienen 10. Todos los que manden la actividad tienen 10, ya, asegurado. A que si se les pasó, pues, mandar la actividad en la semana, pues sí les baja el promedio. Porque el que no me manda la actividad, sí le bajo así la calificación. Pero si mandan todos la actividad, pues,
Todos 10. Ya se ganan el 10. Ok. So we're going to be talking about concerns. Ok. We're going to talk about concerns. Let's listen. Vamos a escuchar. No se preocupen. Escuchen. No se preocupen. Después vamos a explicar todo bien. In the first day of school, some children are worried. Let's look, please, and listen to the next conversation. Dear, you look really upset. I'm concerned about school. Are you concerned about tests? No, I'm not. Are you worried about school? Yes, I'm worried about not having friends in this new. Everything will be fine. I hope so. Now, let's practice the next phrases. Repeat the words after me. Ok, vamos a practicar estas frases y las vamos a repetir, ¿ok? Being home alone. Ok, everybody. Being home alone. Home alone. Being home alone. ¿Qué significará esto? ¿Qué significa? Being home alone. Being home alone. What is that? ¿Qué significa? ¿Alguien se preocupa de being home alone? ¿Alguien se preocupa de eso? Being home alone. ¿Qué será eso? Being home. A ver, la palabra home. ¿Alguien conoce esa palabra home? Casa. Exacto, casa, casa. Y mira la palabra alone. ¿Cómo está la niña aquí en su casa? ¿Cómo está la niña en su casa? ¿Cómo? Sorprendida. Sí, pero ¿cómo está? Está sola. Está sola. Entonces la palabra alone significa solo o sola. Sí, está preocupada por eso. ¿Pero por qué está preocupada? Porque está sola. Home alone. She is home alone. That's why she's worried. What? She's home alone. Y esa es una de sus preocupaciones. She's concerned. She's concerned. She's worried because she's being home alone. That's why she's worried. Por eso está ella preocupada. Because she is being home alone. Okay? That's why. Okay. So, entonces, continuemos con las frases. Let's continue with the phrases. Getting good grades. Getting good grades. What is this? Getting good grades. Okay, practice. Yes, repeat. Getting good grades. Everybody, getting good grades. Great. Getting good grades. Getting good grades. Good es bien. Exacto, es bien. Getting good grades. A ver, ¿qué más? Perdón. Practíquela, practíquela. Getting good grades. Getting good grades. Getting good grades. Uh-huh. Así es. Getting good grades. Getting good grades. Exacto. Getting good grades. Practiquen. Getting good grades. Okay. Tener buenas calificaciones. Exacto, muy bien, Oliver. Tener buenas calificaciones. ¿Ustedes se preocupan por tener buenas calificaciones? No. ¿No se preocupan? No. No, que el profe me ponga ahí un 100. No. Sí. Getting good grades. Algunos niños, they worry. Algunos niños... Tienen they... una S. Sí. Algunos niños tienen una S. Bueno, pero algunos, muchos niños, they worry for getting good grades. Muchos niños sí se preocupan por tener buenas calificaciones. You know, many kids, they worry for getting good grades. They worry. Los niños que sacan ese, sus madres van a estar tristes porque no sacaron una... O molestas, tal vez, puede ser. Ok, continuemos. Vamos a continuar con la siguiente. Gracias, Nadine. Doing homework. Doing homework. Do you worry for doing homework? Homework. ¿Ustedes se preocupan por hacer la tarea? Do you worry for doing homework?
No. No se preocupa. No. La Michelle nos, no. Te no. You don't worry for doing homework. No. La tarea. Yo no me preocupo de hacer la tarea porque no. La hago bien. Ah, bueno, pero muchas veces te puedes preocupar de hacerla para tener buenas calificaciones. Hey. ¿Ok? A ver, practíquela. Doing homework. Doing homework. Haciendo tarea. Haciendo tarea, así es. Doing homework. Doing homework. Esto, muy bien. Let's continue. A ver, la que sigue. Having new friends. Practiquen. Having new friends. ¿Y esto qué será? New es nuevo y friends son amigos. Así es. ¿Ustedes se preocupan por tener buenos amigos? ¿Nuevos amigos? ¿Nuevos? No. 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 You don't worry for. Sí. You don't worry. You know, some kids worry for having new friends. Algunos sí se preocupan por tener nuevos amigos. Okay. The next one. Exams. Do you worry for exams? Do you worry for exams? Está triste la niña. ¿Qué? Porque no estudió. Exams. Practiquen. Exams. Pero les pregunto, fíjense, les voy a preguntar. Está nerviosa por hacer el examen. Exacto. Les pregunto, do you worry for exams? Do you worry about exams? Do you worry about exams? Yes or no? Yes or no? Do you worry about exams? Yes or yes. No? Yes. Yes. Very good, Michelle. Good answer. Okay, let's continue. Meeting the new teacher. Oh my God. Okay, repeat. Meeting the new teacher. Practice. Es la maestra de los niños. A ver, pero practiquen esta tarea. Repítanla. Meeting the new teacher. Meeting the new teacher. Meeting the new teacher. Meeting the new teacher. Teacher. Meeting the new teacher. ¿Qué entienden por esta frase? ¿Qué entienden por esta frase? Meeting the new teacher. ¿Qué es la nueva maestra? ¿Conocer al nuevo maestro o a la nueva maestra? Do you worry? ¿Ustedes? Do you feel nervous? ¿Se sienten nerviosos o se preocupan? Do you feel concerned? Nerviosa. ¿Sí? No. For meeting the new teacher. Teacher, dígame. Se me salió la clase. Ah, pero pudiste entrar. Teacher, ya. Sí pasa, sí pasa. Bueno, continuemos. Porque el tiempo se nos acaba, chicos. Hay que continuar. Ahí vamos. ¿Cuánto dura la clase? Es que tengo bien poquita pila y si no tengo cargar. 40 minutos. Ya les dije, como les comenté anteriormente, si hay algún problema que tengan, cualquiera que sea, la clase se comparte en la tarde, ¿ok? Para que la puedan volver a ver. Muy bien. So we have finished with this video, ¿ok? Pero antes, vamos a regresar un poquito in the first day of- a lo que vimos anteriormente. Ah, bueno. Dice aquí, in the first day of school, some children are worried. Dice, algunos, en el primer día de clases, algunos niños están preocupados. ¿Y ustedes por qué creen que estén preocupados el primer día de clase? Porque conocen nuevos compañeros y a su nuevo maestro. Exacto. For meeting the new teacher. Vean, acuérdense la primera. A su nueva maestra, a su nuevo teacher o a su nueva maestra. ¿Inglés? ¿Cómo le van a decir eso en inglés? Meeting the new teacher. Ok. Meeting the new teacher. Si se nos acaba el tiempo. Iniciamos con el mismo enlace, ¿de acuerdo? Sí. Ok, perfecto, si se nos acaba. Nos quedan 9 minutos, 40 segundos. Ok. Let's look. No, ya lo vimos eso. Vamos ahora a contestar la actividad.
Vean ustedes aquí. Vean que esta es una conversación. Sí. Este, donde dice la mamá, dear, you look really. ¿Qué palabra usaríamos aquí? Wow. Dear, you look really. Oh my God. Angustiada. Upset. Could be upset. You look really upset. Teacher, en el video aparecen las preguntas, pues. Así es. Sí, así es. Vamos a buscarlos. Exacto. En el video está todo. Vamos a ver. Dear, you look really upset. Wow. I'm concerned about school. What is the answer? I'm concerned. Okay, I'm concerned. Vean qué fácil. Ya nos dan las respuestas. Okay, concern about. Tengo vida. Profe, no alcancé a ver, puso el video. Sí, ahorita lo vamos a ver, no se preocupen. Ahorita vuelvo. Fíjense la siguiente oración. I'm concerned about school. I'm concerned. Dice, ya lo tengo anotado. Okay, teacher. Yes. Are you concerned about test? No, I'm not. Vamos a continuar. Are you concerned about test? No, I'm not. Are you worried about school? Yeah. Worry. Exacto. Worry es la siguiente palabra. Are you worried? Are you worried about school? Yes. I worry about not having friends in this new school. So, aquí va la palabra friends, okay? In this new school. ¿Qué le dice la mamá? Everything will be fine. Conocerá nuevos amigos. Exacto. Everything will be fine. ¿Cómo pueden? Fine. Fine. En el video. Exacto. Isabela, por favor, le encargo que borre eso. No hay que rayar ahí. Muy bien. Entonces, aquí están las respuestas. ¿Qué dice aquí? Vean, es una conversación entre la mamá y la hija. ¿Alguien le gustaría practicarla conmigo? ¿Quién se anima? Hola, teacher. ¿Pero va a haber una conexión o van a ser dos? ¿Perdón? ¿Va a ser solo una conexión o van a ser dos? Dos, ya lo dijimos. Sí, ahorita dos. Nos vamos a continuar de nuevo por 10 minutos nada más. 10 minutitos rápido. ¿Sale? Sure. No tengo pila. Bueno, pero pues como ya les comenté, les voy a compartir la clase grabada para que puedan ver en la tarde. Bueno, pues aquí está, ¿no? Dear, do you really look, you look really upset? I am concerned about school. Are you concerned about tests? No, I'm not. I worry. Are you worried about school? Yes, I worry about not having friends in this school. Everything will be fine. I hope so. ¿Alguien le gustaría practicar esto? ¿Nadie? Yo, teacher. ¿Quién dijo yo? Digan su nombre. Yo, Gael Emanuel Morales Castro. Sale, Gael. Tú inicias. ¿Con quién? ¿Quién más? ¿Quién se anima a decirlo con Gael? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Bueno, yo soy. A ver, vean cómo aquí tenemos dos imágenes. ¿Dónde cree que está pasando esto? Where do you think this is happening? ¿A or B? En la B. Yeah, muy bien. En B. Aquí se ve. Very good, very good. Muy bien. Ok, muy bien, Jessica. Gracias. So, Gael, vamos a hacerlo tú y yo. Gael. Ah, ahí voy. Tú vas a hacer. Perdón, no, yo voy a ser la mamá y tú vas a ser la hija. ¿Sale? Sale, pues, ahí va. Dear, you look really upset. I'm concerned about school. Are you concerned about tests?
No, I'm not. Are you worried about school? Yes. Am? Yes. I'm worried about not having friends in this new school. Everything will be fine. I hope so. Very good, Gael. Muy buena pronunciación tiene, Gael. Te felicito. Felicidades. Y miren, esto lo pueden ustedes practicar con sus papás, con sus hermanos, ¿ok? Esto es de practicarlo. ¿Qué significa? Vamos a ver qué dice. Dear, querida, tú te ves muy como. No. ¿Qué significa? Angustiada. Sí. Y le dice la mamá, I'm concerned. Estoy preocupada acerca de la escuela. Y le dice, ¿estás tú preocupada acerca de los exámenes? No, no estoy. Le vuelve a hacer otra pregunta a la mamá. ¿Estás tú preocupada acerca de la escuela? Y le dice su hija, sí, yo estoy preocupada por no tener amigos en nuestra nueva escuela. Y la mamá que le dice, oh, everything will be fine. ¿Y qué dice la hija? I hope so. ¿Qué significará I hope so? ¿Qué será? I hope so. ¿Eso? ¿Qué decimos nosotros? ¿Eso? Yo espero eso. Es muy bien, perfecto. Mamá. Gracias, Santo. Eso espero yo. Dice. Venga. Muy bien. ¿No puedo apagar la cámara? ¿No puede prender la cámara? Me sale esto. Pero yo sí te veo. No, ahorita no te preocupes, ahorita se va a solucionar, ahorita que entremos de nuevo. Ok, muy bien. Hemos terminado la actividad número uno, ¿sí? Ya la terminamos. Nos queda la actividad número dos, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Algo bien fácil y rápido que en 5 minutos lo terminamos. Pero sí tenemos que ver el video número dos, ¿sí? ¿Qué les parece si nos salimos de una vez y entramos de nuevo? Sí, teacher. Bien, bien. Vale, si hay algún problema y no pueden entrar, no se preocupen. ¿Sale? Sale, vale, pues. Vamos a terminar esta videollamada y entramos de nuevo con el mismo link. ¿Sale, vale? Ok, teacher. No problem. Bye. Se va, entramos de nuevo, vamos a hacer la actividad 2. Ya sé. Entra rapidito, pues. Goodbye. Bye.